Okay. Okay, Are we Jose? on Facebook? It looks like we are. Let's see. María, ¿crees que tenga que ver? En la mañana vi que cuando yo compartí este evento, alguien me dijo, esto debe terminar y como que no, que me haya reportado y que lo haya reportado ese evento. Ya estamos live. Okay. We're live. Hola, perdón, otra vez o perdonen ustedes la dificultad técnica. Meramente había un problema con el ingreso a la plataforma, pero estamos aquí para servirles. Mi nombre es Ricardo González Fisher. Yo soy médico cirujano especialista en oncología, cirugía oncológica, con una maestría en salud pública en la Universidad de Colorado en Anschutz Medical Center y coordino el programa de ventanilla de salud del Consulado General de México en Denver. Mi trabajo ha sido durante los últimos 18 o 24 meses enfocado básicamente, un poquito menos de 24, enfocado básicamente a prevenir y mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19. Y hoy decidimos reunirnos y agradezco al comité que ha estado trabajando para que esto sea para que se pueda llevar esto a cabo. Decidimos reunirnos para platicar un poco sobre lo que todos hemos estado viviendo, que es la pandemia de COVID-19 y las diferentes medidas que tenemos para prevenirla. Voy a hacer especial énfasis en las vacunas y vamos a estar abiertos para poder contestar sus comentarios o sus preguntas, porque para mí es muy importante que tratemos que nuestra comunidad esté enterada y que nuestra comunidad sea proactiva hacia la prevención de esta enfermedad para su propio beneficio. Ahora, tengo una serie de diapositivas que quisiera tratar ¿cómo se dice? De compartir, pero no sé si se puede, si tenga yo acceso a compartir la pantalla. Debe estar a su lado izquierdo. A Dice mi sí. mano. Aquí Yes. estamos. Ok, aquí está a punto de salir. Aquí. Ok. ¿Está saliendo mi pantalla? Debería estar haciéndolo. No sé si se alcance a ver. Independientemente de que se vea o no, yo puedo platicar lo que tengo en mis diapositivas. Y estoy para servirles si me quieren interrumpir o decirme alguna duda. Yo no sé si se esté viendo. Pero bueno, hay muchas cosas que tenemos que platicar y quiero irme rápido con estas. De repente aparece una enfermedad o una infección en algún lugar específico. Esto puede ser en un pueblito, en un barrio, en una colonia. Y eso le llamamos un brote de enfermedad. Se llama brote. Porque puede pasar, y yo creo que todos se han de acordar de que alguna vez les pasó, o puede haber pasado, se pueden haber enterado de que algún grupo les pasó, que todos fueron a comer a un restaurante y todas estas personas tuvieron una intoxicación alimentaria. Esto le llamamos brote. Se controla habitualmente solito, se queda habitualmente en este grupo y no pasa de ahí. A veces, este brote se puede propagar hacia otro lado. De repente lo podemos pasar de una persona a otra y el ejemplo clásico es alguna familia que alguno de los niños empieza a tener piojos, por ejemplo, y estos se los pasan a los hermanitos y los hermanitos tienen amigos en otra escuela y al ratito tenemos un brote de estos parásitos que se están yendo de un sitio a otro. Eso se sigue llamando un brote o un brote propagado. Pero cuando esto va hacia un grupo grande de personas y afecta a una comunidad, a un país o a una parte del mundo en un periodo corto de tiempo, le llamamos epidemia. Y hemos tenido diferentes epidemias a lo largo de la historia. Pero esto nos empieza a preocupar cuando estas regiones no son pequeñas,
sino grandes, y en estos momentos estamos hablando de una pandemia. Y quiero aclarar esto porque estamos platicando de que el mundo, comunicado de un lado a otro con la velocidad que tenemos ahora de comunicación, es muy fácil que se pueda pasar una enfermedad a través de una frontera, ya sea por animales, por personas, por productos, que se pueda pasar de un país a otro y cuando empiezan a extenderse entre países se llama pandemia. Ahora, las epidemias y las pandemias no son nuevas. Recordarles que, de hecho, hace 300 años, el 13 de agosto de 1521, cayó la gran, hace 500 años, cayó la gran Tenochtitlán. Y eso empezó la historia de lo que ahora se llama México. Y eran 47 caballos, 400 españoles, a lo mejor 50 o 60 cañones y unos cuantos rifles. Y esos acabaron con 3 millones de personas. Y si uno se pone a ver esto con detalle, no fueron los españoles, sino un virus que traían con ellos. Y en 1568, o sea, estamos hablando aproximadamente 60 años después de que cayó la Gran Tenochtitlán, ya habían muerto 30, habían muerto cerca de 27 millones de aztecas o de nativos del continente americano por esta infección de viruela. Esto fue una gran, gran, gran epidemia que duró bastantes años. Eso es lo que acaba con las poblaciones. Ahora, hace un siglo, entre 1918 y 1920, hubo 500 millones de infectados por un virus que era un H1N1, una influenza H1N1 que se llamó la gripa española, y se murieron entre 20 y 40 millones de personas. Ahora, los epidemiólogos han estado esperando que esto pase. El mundo, la manera como hay aves migratorias que llevan, vienen a pasar el verano aquí, se van a pasar se salen de aquí en el invierno y van al otro lado del mundo, están transmitiendo virus que pueden pegarle también a las personas. Y se ha estado esperando que pase esto. Para el 2009, algunos nos acordamos, a mí me tocó vivirlo en el epicentro de esto, estábamos viviendo una cosa que le llamaron la gripe mexicana, en el que hubo entre 700 millones a 1.400 millones de personas infectadas en el mundo. Hubo cerca de medio millón de muertos y esto estuvo ocurriendo entre enero del 2009 y agosto del 2010. Quizá porque yo estuve metido en este epicentro de la gripe mexicana, tuve la oportunidad de aprender y de estar poniendo atención a estas cosas. Y así que en diciembre del año antepasado, empezamos a notar que estaban reportando ciertos casos de una enfermedad contagiosa que parecía que se llamaba SARS en una parte de China. Ellos empezaron a platicar de esto y nosotros estábamos poniendo atención porque era algo muy raro, un brote de una enfermedad rara, probablemente transmitida por virus en una ciudad de China, aparentemente no querían ellos alarmar al mundo, no lo estaban comentando, pero para el final del año informaron que sí, efectivamente tienen varios casos de este tipo de neumonía típica y que casi todos habían sido trabajadores de un mercado de pescados donde vendían también carnes raras y le echan la culpa a un murciélago. Y para el 5 de enero dicen, no, no es el SARS, que ya habíamos tenido una epidemia de esto en años anteriores, en el año 2002, 2003. No es el SARS, encontraron que era un virus nuevo y le pusieron a ese virus el NCOV, porque era un tipo de virus que se llama coronavirus. Ya para enero 11, esto ya se estaba saliendo ya se reporta la primera muerte en China. Para enero 13 ya hay una persona fuera de China, esto ya es en Tailandia, estamos empezando a poner atención de que esto se está yendo en Japón en enero 16, enero 17 empiezan a cerrar
ciertas entradas a Estados Unidos para personas que vienen de este lugar de China. Y lo mismo, y en esos mismos días empiezan a decir que ya hay casos en Estados Unidos, en Nepal, en Francia, Australia, Malasia, Singapur. Y si recuerdan, hace unos momentos estábamos diciendo, esto ya no es una epidemia, ya no está localizado en un lugar, sino ya se diseminó hacia lugares más allá de donde se originó. Empezamos a notar muertos. En menos de un mes hay 17 muertos en China, 550 infectados. Para el 23 de enero decide el gobierno chino cerrar la ciudad para que el virus ya no se salga de ahí. Y sin embargo, 7 días después, en China ya tienen 170 muertos, más de 7.000 casos. Ya el virus está diseminado en todo el país, que es el país territorialmente más grande del mundo. Así que esto se continuó para enero 21 del año pasado. Ya teníamos el primer caso reportado en Estados Unidos. En aquellos tiempos pensábamos que todos los casos venían de afuera, pero luego identificaron que muchísimas de las personas que estaban empezando a ser infectadas aquí en Estados Unidos no habían viajado. Y nos dimos cuenta que el virus estaba caminando de un lugar a otro. Ahora, afortunadamente se pudo identificar rápido de qué se trataba. Y encontraron que era un virus que se llama coronavirus. Un virus es una pequeña porción de ADN o de ARN. En este caso estamos hablando de ARN, que es ácido ribonucleico. Este virus está cubierto por una cápsula, que le llamamos cápside. Esta cápsula es una envoltura que está hecha de proteínas y estas proteínas tienen unos picos que la hacen parecer como una corona cuando se ve en un microscopio electrónico, por eso se llaman coronavirus. Estos virus no están vivos, no se consideran seres vivos, pero son sustancias activas que para poderse reproducir se tienen que meter en una célula, en este caso una célula humana, y utilizan todo el sistema de nuestras células para poderse reproducir. Una vez que entran a nuestro cuerpo, como nosotros no estamos inmunes a este virus, se empiezan a reproducir de manera rapidísima en nuestro cuerpo. Sabemos ahora que se comunica de persona a persona, aunque ha sido aislado en perros, leones, tigres, gatos. En el zoológico de Nueva York creo que lo encontraron en los tigres. Se transmite de persona a persona en contacto cercano, más o menos le llamamos cercano a 2 metros. Y eso es a través de nuestras gotitas que salen cuando hablamos, cuando estornudamos, cuando nos reímos, cuando cantamos, cuando estornudamos, tosemos. Y esas pueden caer en cualquiera de nuestras superficies mucosas, como la boca, la nariz, los ojos, y de ahí pasan a los pulmones. Ahora, también sabemos que si tosemos o hablamos, pueden caer gotitas en la mesa. Y en condiciones normales, esos pueden durar ahí como 72 horas, o sea, 3 días. Entonces, si alguien pasa y pasa la mano por ahí, si usted va a comer a un restaurante y alguien está enfermo y no limpiaron bien la mesa, usted toma las manos y luego se talla la nariz o los ojos, puede estar en contacto con el virus también. Entonces, tenemos que poner mucha atención en eso. Sabemos que el virus tarda entre 2 y 14 días para establecerse dentro de una persona. Habitualmente, los casos ocurren en 4 o 5 días. Sabemos también que hay un porcentaje grande de personas que no desarrollan síntomas y estábamos calculando y platicando el otro día que hay a lo mejor uno de cada tres infectados no tienen síntomas, nunca se dieron cuenta que estuvieron enfermos y eso quiere decir que de los enfermos que no saben que están enfermos andan caminando en la calle y pueden contagiar a uno de los demás. Ahora, ¿de qué se enferma cuando uno le da el COVID? La primera manifestación puede ser nada más un cuadro respiratorio, un poquito de cansancio, fiebre, pero la manifestación más grave es una neumonía
que nos da fiebre, tos, dificultad respiratoria y ciertas imágenes en la radiografía que se llaman neumonía de focos múltiples, que puede ver uno que es más de un sitio del pulmón el que está infectado. Es decir, los síntomas son como de cualquier otra infección respiratoria. Hemos encontrado que un grupo de personas no despreciable tiene falta de la sensación del olfato, algunos tienen diarrea, algunos han tenido infecciones de sus ojos, otros nada más dolor de sus músculos, pero como dijimos, entre el 20 y el 30% no tienen síntomas. El problema no es tanto los que no tienen síntomas, pero de los que tienen neumonía. Esto los puede llevar como a un 15%, los lleva a tener una neumonía seria, que tienen dificultad respiratoria, disminución del oxígeno en la sangre y que se les afecta el pulmón de manera muy importante en la radiografía. Y entonces, uno de cada tres de estos acaba en terapia intensiva, necesitando un ventilador, pueden estar en estado de choque o que todos sus órganos empiecen a fallar, y entonces de estos, la mitad, en condiciones actuales, con las mejores medidas que tenemos, la mitad de estos, desafortunadamente, muere. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a pensar en esto, y aquí es donde yo me quiero enfocar un poquito, dijimos que de cada 100, 30 o 70 pueden tener algunos síntomas. De los que tienen síntomas, dijimos 15 pueden tener, de 100 que tengan síntomas, 15 pueden tener síntomas respiratorios severos, 5 van a acabar en terapia intensiva, 2 y medio. O dos o tres van a fallecer. Y entonces uno puede decir, pues mira, o sea, a lo mejor a mí no me va a afectar, yo soy de los 60 y tantos% que no les va a pasar nada. Y a lo mejor tienes razón y espero que de veras no esté equivocado. Pero tenemos que pensar en dos tipos de riesgo. Y uno es el riesgo personal y nos tenemos que preocupar en realidad por estar sanos nosotros, que somos los que trabajamos y llevamos de comer a nuestras familias y somos los que estamos aquí para ayudar. Y también tenemos que pensar por el bien de nuestras familias. A lo mejor nuestro abuelito, abuelita o nuestros niños los tenemos que cuidar. Y si lo vemos desde ese punto de vista, sí, efectivamente su riesgo es bajo. O sea, vamos, yo me tengo que cuidar, yo me cuido, no salgo a comer, me lavo las manos. Estoy lejos, no tengo tanto riesgo, me cuido. Pero lo que nos está preocupando más y de lo que todos los que estamos aquí en este momento hemos sido testigos es del riesgo público. El sistema de salud es un sistema complejo y para que funcione muchas piezas tienen que estar trabajando al mismo tiempo. Y ustedes saben, y lo han visto, que hay muchos servicios que no se han dado. Y les puedo decir que en año y medio, el tamaño de los tumores de la glándula mamaria y el cáncer de mama se ha incrementado porque las señoras no se han estado haciendo estudios. Pacientes que tenían un problema de corazón que se hubiera resuelto con un medicamento, con alguna otra cosa, han tenido que ir al hospital a operarse porque no fueron atendidos a tiempo. Se está cancelando cirugía electiva porque necesitan al personal y a los hospitales para atender a estas personas en condiciones de vida o muerte. Entonces, esto hace que el sistema falle y entonces el riesgo de salud pública es muy grande. Si ponemos medidas de mitigación que todos vivimos, el impacto en la economía también es grande. Entonces uno puede decir, no, pues entonces que arreglen la economía y que pues, se mueran los que se tengan que morir y eso puede pensarlo uno cuando no le toca a uno, a la gente que uno quiere, cuando todos son anónimos, ¿no? Pero sí les puedo decir que en marzo del 2020 teníamos 500 casos de COVID-19 reportados en Estados Unidos. 500 casos en marzo del 2020. Un año y medio después, tenemos 36 millones de casos
Esto es la semana pasada. 36 millones de casos. Y tenemos de estos 36, 618 mil muertos. Como les dije antes, 15% serán atendidos en el hospital, 5% irán a terapia intensiva. Y mientras nosotros no logremos disminuir este grupo de personas que se infectan, no vamos a poder abrir los hospitales para atender a otras personas. Y de hecho, no vamos a poder abrir las escuelas. Y de hecho, no vamos a poder abrir los restaurantes, ni los cines, ni los teatros, ni los estadios. Y usted me dirá, es que ya están abiertos, sí, espérese tantito. Ya los han estado cerrando en otros lados. Entonces, tenemos que pensar que tenemos que cuidarnos de alguna manera. Y yo les digo que cancelar trabajo, posponer el trabajo, moverse a casa, estudiar en casa, puede resultar incómodo, molesto y frustrante. Pero si nosotros no hacemos algo, nuestros hospitales se van a volver a cerrar. Vean las noticias. Ya pasó en Florida. Vean las noticias. Ya está pasando en Texas. Vean las noticias. Ya pasó en California. En esta semana. Entonces, tenemos que hacer cosas para tratar de que esto no nos pase. Ahora, los virus, como el coronavirus, son unas partículas muy pequeñas de material genético que se llama ARN, y como son solamente sustancias químicas, es muy fácil que cambien una molécula de un lado a otro y eso los hace comportarse de manera completamente diferente. Esto le llamamos mutación. En el momento actual pasamos de una, tenemos muy diferentes tipos de coronavirus del COVID-19, que les estamos llamando variantes, han ido variando, han ido mutando, se han ido transformando. Y como esas sustancias químicas cambian constantemente, y estos cambios constantes pueden hacer que pasen dos cosas. Uno, que ese cambio haga que ese virus sea más débil y no funcione, y pasa, y ha pasado millones o miles de veces, y otro, que ese virus se convierta en algo más agresivo, más agresivo o que sea más dañino para las personas. Y para eso no necesitamos que pase millones de veces, con una es suficiente. En este momento les tengo que decir que tenemos como una docena de diferentes variables del COVID-19 reconocidas. A algunas les llamamos variables de interés, como la epsilon, la zeta, la eta, la theta, la iota, la kappa o la lambda, que era muy común en Nueva York. La lambda se originó en Perú. Pero nos preocupan mucho otras que les llamamos variantes de preocupación, y esta es la alfa, que es la inicial que empezó a aplicar, o la segunda que se encontró en el Reino Unido. También está la beta que apareció en Sudáfrica. Ustedes oyeron lo que estaba pasando hace tiempo en Brasil y tenemos la gamma. Y la que pasó en India en octubre del 2020, que es la variable delta. Ahora, lo que nos preocupa de la variable delta es la capacidad que tiene de transmitirse de una persona a otra. Si una persona que tenía la variable original tenía una posibilidad de infectar entre dos y tres personas, y eso era grave, alguien que tiene la variable delta tiene la capacidad de infectar hasta ocho personas. Se necesitan menos virus, el virus se replica de una manera más activa, entonces muchísimo más fácil de transmitirlo así. Si ustedes han estado con alguien que tiene sarampión y van a un pediatra o algún médico, no los dejan ni siquiera entrar a la oficina. Los atienden en el auto porque una vez que entran, el virus está en todos lados y podrían contagiarse otras personas. Este es el riesgo que tenemos con la variable delta. Si nosotros tenemos una variable delta y de esta variable delta genera una mutación, una transformación hacia algo que pueda engañar al sistema inmune, entonces incluso lo vamos a identificar como que no sea dañino y aunque estemos vacunados,
probablemente nos pueda hacer daño, nos pueda generar muchísimos síntomas y muchísimos problemas. Y eso sería con una mutación de la variable que ya existe. Ahora, la siguiente cosa es que los virus, en el momento actual es muy difícil tratar virus. Las infecciones virales se pueden tratar. Los tratamientos para infecciones virales son caros. Los tratamientos para infecciones virales generan muchos efectos indeseables. Y sin embargo, se han utilizado algunos para tratar este coronavirus, pero tienen poca eficacia. No hemos encontrado un tratamiento que sea específico para este coronavirus y que sea altamente efectivo. Lo que sí tenemos es medicamentos que podemos utilizar para tratar los síntomas del virus y también, y también tenemos que hacernos que medicamentos para tratar parásitos como la ivermectina o antibióticos no funcionan para tratar enfermedades virales. Ahora, ¿qué podemos, cómo lo estamos tratando ahora? Bueno, a los pacientes que están afuera del hospital, que no ha sido necesario hospitalizarlos, se les da tratamiento para sus síntomas, básicamente Tylenol, ibuprofeno, muchos líquidos. Si están con síntomas un poquito más altos o tienen la posibilidad de estar en algún estudio controlado, les dan anticuerpos monoclonales, que este es algo que se desarrolló en el laboratorio, que son anticuerpos contra esa partícula del virus. Unos cuantos días se les puede tratar con eso, porque después empieza lo que es la enfermedad COVID-19, que no es la infección del virus, sino la reacción del cuerpo contra este virus. Es decir, el cuerpo se empieza a defender y en esta defensa empieza a generar todos los síntomas que ya conocemos. Entonces tenemos a lo mejor un antiviral como el remdesivir, pero a lo mejor no funciona. Y lo que ha dado muy buenos resultados es dosis altas de cortisona, de dexametasona e hidrocortisona. Estos son los tratamientos que ayudan. Como el virus genera problemas de coagulación, se les pueden dar anticoagulantes y se les dan antiinflamatorios que se tiene que administrar en la vena, que también han sido desarrollados a través de técnicas de ingeniería genética, antiinflamatorios serios para los pacientes que están en terapia intensiva. Acuérdense que la mortalidad en la terapia intensiva es bastante alta. Ahora, diría alguien, pues si me he de morir de algo, si me da, pues ya no me hagan nada porque además es caro. Pero si no se muere uno, la mayor parte de la gente que tuvo la enfermedad y que tuvo la fortuna de sobrevivirla, ya sea grave o no grave, tiene una calidad de vida normal, vamos a decir, y pueden tener su vida prácticamente normal. Pero hay alrededor de un 10%, 12% de personas que tienen lo que ahora le llamamos COVID largo o COVID crónico, vamos a decirle así. Y son personas que van a estar fatigados, van a tener dolor muscular, cansancio muscular, dolor en las articulaciones, dificultad para hacer sus actividades normales que impacta en su calidad de vida y en su calidad de trabajo. Otros más van a tener falta de aire, tos y necesidad de oxígeno suplementario. Ustedes verán gente que tuvo el virus, que anda caminando con un tanquecito de oxígeno. Algunos más tienen ansiedad, depresión, estrés postraumático, alteraciones del sueño, alteraciones en la concentración, dolor de cabeza, taquicardia, dolor de corazón, dolor de pecho, tromboembolias, enfermedad renal crónica, a lo mejor hasta la necesidad de diálisis. Y algo común, pérdida de pelo. Y yo conozco un par de personas que han tenido el virus, que de repente tienen todos los síntomas, incluyendo la falta de olfato, que luego se les quita. Y les hemos hecho la prueba más de una vez, porque pensamos, pues ya les volvió a dar,
y afortunadamente para ellos las pruebas están negativas. Hasta ahorita se ha visto que esto empieza en la semana 12 y hasta el momento actual las hemos podido seguir hasta por 6 meses y estos síntomas persisten 6 meses después. Entonces, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Tenemos el riesgo de tener un virus que está circulando en el ambiente, que está cambiando y que se está haciendo más fácil de transmitir. El virus puede matar, puede hacer que un 15% de las personas que lo tienen tenga que ir al hospital, tenga que estar manejado dentro del hospital. Una tercera parte de estos acaban en terapia intensiva. La mitad de los que acaban en terapia intensiva desafortunadamente mueren. De los que sobreviven, un porcentaje importante va a tener síntomas, un porcentaje importante va a tener síntomas a largo plazo. Vamos a vivir con la cronicidad de esta enfermedad y no sabemos cuánto va a durar estos síntomas a largo plazo y no sabemos qué tanto más daño nos van a hacer. Ahora, si me preguntan qué podemos hacer, tenemos 6 cosas que podemos hacer que han demostrado funcionar. Uno, lávese las manos, agua y jabón. No tiene agua y jabón a su alcance. Tenga alcohol en gel, tenga su sanitizante de manos. Número 2, mantenga el distanciamiento social. 6 pies, 2 metros. Tratemos de evitar estar en lugares donde la gente no está vacunada. Y calculemos que en el estado de Colorado, 1 de cada 2 no está vacunado. Entonces, tratemos de no estar en lugares donde no conocemos a la gente. Eso es en casi todos lados. Número 3, hay que abrir las ventanas para que mientras se pueda que entre aire y que salga aire. Y si estamos trabajando en oficinas cerradas, porque algunos, desafortunadamente, nuestra oficina tiene aire acondicionado y no le han puesto filtros especiales, abrir de repente las ventanas, las puertas, para que el aire esté cambiando. Número 4, pues ya les dije, evitar aglomeraciones. 5, hay que usar un cubrebocas siempre que estemos en lugares cerrados, donde haya alto riesgo de transmisión. ¿Cuáles son estos lugares con alto riesgo de transmisión? Lugares cerrados, donde no sabemos cuál es el estado de vacunación de la gente que esté ahí. Asumiendo que 1 de cada 2 están vacunados, estaríamos pensando que 1 de cada 2 no lo están. Entonces eso nos incrementa el riesgo. Y por último, a ponernos la vacuna. Y eso es lo que venimos a hablar, a la vacuna. Ahora, ¿qué hace una vacuna? Los virus, porque hay dos tipos de virus, los que son de ADN y los que son de ARN, entran a nuestro organismo y nuestro organismo los va a desconocer como algo que no es nuestro, como es un agresor. Nuestro cuerpo genera anticuerpos. Algunos los generaron porque nuestras mamás nos llevaron de la mano a vacunar contra las paperas, contra el sarampión, contra otras cosas que nos pusieron vacunas cuando estábamos creciendo, contra polio, y tenemos anticuerpos. Entonces, aunque nos encontremos con alguien que tiene polio, nuestro cuerpo nos puede defender. Otros nos hemos estado vacunando año con año contra la influenza, contra el flu. Y tenemos nuestros anticuerpos ahí. Pero si nos encontramos con un virus nuevo, nuestro organismo no tendrá defensas y no generará defensas hasta que en algunas condiciones puede ser demasiado tarde. O la manera como genera defensas nos puede hacer daño a nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de hacer que nuestro cuerpo de manera controlada genere los mecanismos de defensa. Lo que hacemos para esto es inyectarle a las personas, y esto se viene haciendo en el mundo por ahí desde 1500 y tantos, aplicarle a las personas una cantidad controlada de la bacteria o el virus que nos está atacando, para que nuestro cuerpo genere una reacción como una pequeña infección chiquita y que esta pequeña infección haga que nuestro cuerpo desarrolle estos anticuerpos, que son el sistema de defensa contra esto que va a pasar. Y les digo,
Por allá por los 1500 estaban, o vamos a decir 1800, 1000, tenían muchísimos casos de viruela en Europa, y la gente quedaba marcada de su cara, los que sobrevivían, y un doctor vio que había ciertas personas que se dedicaban a ordeñar vacas y que le salían estas mismas abscesitos en la piel de sus manos, y que esas personas no les daban la viruela. Y se dio cuenta que estas personas que ordeñaban vacas, no les daba la viruela. Entonces empezó a agarrar de estas lesioncitas, de esos pequeños abscesos de la piel, agarraba pus y se los ponía en el brazo a niños. Y luego estos niños no desarrollaban la viruela. Por eso se llaman vacunas, porque vienen de la vaca. De ahí los empezamos a hacer. Y esto tenemos como 300 años de hacerlo, poniendo una bacteria parecida para que el cuerpo ocasione estos, o desarrollando diferentes tipos de virus. Ahora, de vacunas contra virus. El problema es que los de DNA son fáciles de hacer, pero las de RNA son muy difíciles de hacer. Lo que tienen que hacer es generar una parte pequeñita de ese virus, una parte. Esta la inyectan o la ponen en una especie de, como era el virus, ponen esta pequeña cápsula, adentro de una cápsula de proteínas, y esta cápsula de proteínas llega, nuestro sistema inmune ve que esta cápsula de proteínas no es normal, se mete esto a la célula y empieza a producir esta proteína, que es la proteína de la corona del virus. Y entonces lo que hace es generar anticuerpos contra esta proteína de la corona del virus. Esto fue lo que se hizo, un virus que agarraron un virus que es inocuo, le quitaron su material genético, le pusieron el código genético que querían modificar, este lo transporta a nuestras células producen esta proteína de la cápsula del virus. Nuestro sistema inmune dice esta proteína no es normal, genera anticuerpos contra una cantidad pequeñita que nosotros introdujimos de este virus, de esta cápsula. Entonces, la siguiente vez que esté en contacto con esta, la va a identificar como extraña y la va a atacar. Esto es lo que hace una vacuna y esto es como usted ha estado haciendo. Ahora, yo me vacuné en enero 19. En enero 19 me habló el doctor de la clínica que está junto al consulado y me dijo: doctor, tengo una vacuna, ¿te la quieres poner? Y mi primera reacción fue decir: me espero. Y dije: no, me espero, me quiero esperar a ver cómo les va a los demás. Le dije: la semana que viene. Me dijo: no, ahorita, aquí la tengo. Entonces dije: sí, voy. Y le hablé a mi esposa y dije: es que me voy a vacunar. Me dijo: ahorita. ¿Por qué no te esperas? Le dije: porque está la vacuna ahí. Y fui y me vacuné a partir del 19 de enero. A partir de entonces, le puedo decir que en Estados Unidos se han aplicado más de 346 millones de vacunas, de dosis de vacuna en Estados Unidos, lo cual nos ha enseñado con más de 346 millones de personas que las vacunas han sido seguras y efectivas. Han sido estudiadas en miles de personas que participaron en ensayos clínicos, siguieron estándares rigurosos de calidad, de seguridad, de efectividad, antes de que se pudieran autorizar para su uso, que le llamamos ahorita de emergencia. Y lo que sabemos es que continuamente se están revisando, y si no, recuerden ustedes que en el mes de marzo había una vacuna que estábamos poniendo y la detuvieron. Dijeron: espérate, identificamos algunos casos, indicamos 6 casos de un problema de coagulación asociados a personas que recibieron esta vacuna. Vamos a ver qué tan cierto es y vamos a ver qué tan grave es. Encontraron que era menos de un caso por cada millón de vacunas puestas. Encontraron que habitualmente esto sucedía en cierto grupo de personas. Entonces dijeron: esto es efectivo, esto es seguro para la mayor parte de la población, pero si tenemos personas con esto, no se usa y por eso la volvieron a dejar salir al mercado.
Ahora, otra cosa que pasa, yo me puse mi segunda dosis un mes después, en febrero. Y entonces, pues tuve efectos secundarios de la segunda dosis. Y mucha gente me ha reportado que tiene efectos secundarios. Escalofríos, sí, fuertes. Dolor en el sitio de la inyección, a mí no me dio tanto, pero gente se queja. Dolor de cabeza, sí me dio. Dolor de músculos, dolor de espalda, sí. Algunas personas les da náusea. Algunas personas sienten calor. A mí me dio fiebre. Yo tuve 103 y no tomé nada para ver cuánto me duraba, porque sabía de dónde venía. Y estuve con fiebre cerca de 12 horas. Y se siente uno fatigado y a algunos les dura esta fatiga entre 4 y 6 días. Entonces, sí tenemos efectos secundarios de la vacuna. Eso no quiere decir que estemos enfermos y eso no quiere decir que nos haya hecho mal. Ahora, yo estoy a punto de terminar con esto. Nomás les quiero platicar un poquito de lo que ha pasado con la nueva variable. Bueno, antes han ido quitando las restricciones. Cuando uno cierra su negocio porque se va de vacaciones o porque está enfermo, porque se murió la abuelita, uno tiene que volver a trabajar porque no puede mantener el negocio cerrado todo el tiempo. Eso en gran escala es la economía, no la puede uno mantener cerrada todo el tiempo. Cuando llegamos a determinado número de personas vacunados y calculábamos que se iban a seguir vacunando a ese ritmo y pensábamos que para el 4 de julio íbamos a tener al 70% de la población vacunada, empezaron a dejar a la gente a tener ciertas libertades que no habíamos quitado y encontramos que el número de infectados empezó a subir de manera importante otra vez. Y sabemos, por ejemplo, en el condado de Los Ángeles, y esto es en junio de este año, que ha habido 436.842 casos de COVID-19 entre el 7 de diciembre y el 7 de junio, en esos primeros 7 meses. Y lo que encontraron es que solamente 0.4% de los casos que se vieron en el condado de Los Ángeles eran gente vacunada. La vacuna es efectiva. Pero vamos a ver, de los que acabaron en el hospital, 1.3, 1.3 eran personas vacunadas. 98.7 eran personas que no se habían vacunado. Y de los que murieron desafortunadamente, 99.8% eran personas que no habían estado vacunadas. 0.2% eran de los que estaban vacunados. De esos 12.300 muertos, 0.2%, o sea, 19, eran personas que sí habían estado completamente vacunadas. Lo que quiere decir esto es que la vacuna es sumamente efectiva para prevenir la mortalidad, para prevenir la hospitalización y para prevenir la infección con el virus. Ahora, cuando lo ve uno por la variable, por los diferentes tipos de variables, es más o menos igual. 89% de las personas que han estado infectadas en el condado de Los Ángeles, infectadas por la variante Delta, no estaban vacunadas. 91% los de la variante alfa, 93% de la variante gamma y 89% de todas las otras variantes. Entre el 7 y el 11%, dependiendo de la variante, de los infectados son personas que sí han estado vacunadas. La mayor parte de las personas que se infectan con cualquiera de las variantes no está vacunada. Entonces, la pregunta viene. Si las vacunas son efectivas contra esta variante, ¿por qué entonces, si yo le he oído esto, si es tan buena tu vacuna, entonces por qué te tienes que poner la máscara? Y a lo mejor alguien por ahí me está preguntando lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque quitaron la restricción de las máscaras para los vacunados y dijeron, si estás vacunado no tienes que usar cubrebocas. Lo que pasó es que nadie se lo puso. El que no estaba vacunado, de todas maneras, dejó de estar sin cubrebocas. Entonces, lo que están tratando de hacer es que, ok, todos pónganse el cubrebocas para que también los que no están vacunados se lo pongan. Porque en realidad, no estamos en donde deberíamos estar. Yo quiero comentarles
que a mí me da mucha tristeza de estar pensando en volver a lo normal, en que se utilice la palabra volver a lo normal y que volver a lo normal estemos tratando de llevar comportamientos que son altamente irresponsables. Volver a lo normal significa saber como personas que existe una enfermedad nueva que está en el ambiente. Volver a lo normal como personas es pensar en qué tenemos que hacer para podernos proteger de una enfermedad normal que nos puede poner en riesgo a nosotros o a otras personas. Volver a lo normal significa que a veces vamos a tener que quedar manteniendo el distanciamiento social, que a veces vamos a tener que usar cubrebocas y que hay una vacuna adicional que nos tendríamos que poner para prevenir infecciones. Y yo sé que hay muchas personas que no quieren vacunar a sus hijos contra el sarampión, que muchas personas no se quieren poner su vacuna contra la influenza como cada año, que muchas personas no quieren que sus hijos o hijas se vacunen contra el virus del papiloma humano, que si se infectan puede darles cáncer de las cuerdas vocales o cáncer del cuello de la matriz. Prefieren poner a sus hijos en riesgo de cáncer que ponerles una vacuna. Yo sé que mucho de eso existe. Pero lo normal es que si existe un medio de prevención, lo usemos. Y a eso le llamamos volver a lo normal. A largo plazo, las vacunas, mucha gente también diría, pues es que no sabemos qué va a pasar. A largo plazo, tendremos efectos secundarios a largo plazo. ¿Nos estarán modificando nuestro código genético, nuestro ADN? La respuesta básica es no, no se están metiendo con el ADN. El virus no es ADN, es ARN. El ARN es una molécula que funciona como mensajero para hacer que cierta parte de la célula produzca algo que habitualmente son proteínas y que en este caso están produciendo una cantidad pequeña de proteínas de la corona del coronavirus. Lo que sabemos es que las vacunas se eliminan de nuestro cuerpo más rápido que otros medicamentos. Hay medicamentos que tardan en eliminarse horas, otros tardan días, otros tardan semanas. Algunos sustancias que se utilizan en la agricultura se pueden quedar en nuestro cuerpo por años, por años. Pero lo que sí sabemos es que las vacunas se eliminan más rápido que esto. Los efectos indeseables de la aplicación de la vacuna aparecen en las primeras horas a semanas. Y con más de 2.330 millones de dosis aplicadas en todo el mundo, no nada más en Estados Unidos, de esos 2.330 millones de dosis se han reportado 79 casos de trastornos de coagulación. Entre 2.330 millones, 79 casos de trastornos de coagulación, con 19 muertos desafortunadamente. Uno de cada millón ha desarrollado una inflamación del músculo del corazón que se llama miocarditis. Uno de cada millón, de los cuales ha sido grave de esos casos menos de 1%. Y hay una enfermedad neurológica que se llama Guillain-Barré, que es una parálisis transitoria que habitualmente dura, en general dura menos de 6 meses. Tiene algunas situaciones así. Se han reportado 100 casos entre los 2.330 millones de dosis aplicadas a nivel mundial. Entonces, sabemos ahorita que el riesgo a largo plazo, por lo que hemos estudiado de otras vacunas, por lo que hemos estudiado de otros medicamentos y por lo que estamos viendo ahora, estos riesgos son básicamente menores. Claro, si a mí me toca ser pariente o amigo de uno de esos 19 muertos, o sea, para mí eso es grave, y para mí es grave aunque sean 19 entre 2.330 millones de personas, pero lo que quiero decir es que lo que tenemos que poner es en la balanza, si preferimos el riesgo de que 15 de cada 100 acaben en el hospital, de que 5
de cada 100 acaben en terapia intensiva y que de 3 de cada 100 se mueran, o por la enfermedad me la juego, o tengo el riesgo de 19 en 2.330 millones. Para mí la situación es bastante clara. Voy a dejar esto a un lado. Y voy a ver, no sé si me estaban viendo mis diapositivas o me estaban viendo a mí, pero aquí estoy yo y estoy con ganas de más bien platicar con ustedes y transmitirles y contestarles preguntas. Bueno, hay una pregunta, doctor, de Diego Guevara. Dice, doctor, ¿cuánto es la tasa de mortalidad de la cepa Delta? La estábamos mencionando hace un ratito y depende del sitio en donde estén, pero no es muy diferente, la de mortalidad no es muy diferente que la que tenemos de la variante alfa. Lo que es más grave es que se transmite con mayor facilidad. Gracias. Yo quiero invitarlos el sábado en el Consulado de México. Hay una cosa que se llama jornada sabatina. El consulado va a funcionar como cualquier día de entre semana. Espero que eso quiera decir que trabajamos bien. Vamos a tener vacunas de COVID-19 en el estacionamiento con la unidad móvil de salud de la ventanilla de salud. Estamos aplicando la vacuna Pfizer. Entonces, yo los invito. No se han vacunado, vengan. ¿Conocen a alguien que se ha vacunado, que no se ha vacunado? Invítenlo. O sea, díganles que vengan, los queremos ayudar. La vacuna es mejor estar vacunado que no. Si usted me manda a 1980 y me dice que va a poner una vacuna contra el COVID-19, en 1980 yo le digo que no, porque no existe el virus. Pero ahorita, si me dice que existe la posibilidad de una vacuna, póngamela porque me quiero proteger, porque quiero poder salir, porque quiero poder estar con mi abuelita o con mi tía o con la gente que quiero con riesgo. Digo, que ellos tienen riesgo y no llevarles yo el riesgo. Doctor, hay otra pregunta de Subía Marina. ¿Qué más podemos hacer para que más gente se vacune? Sé que mencionó invitarlos, fue algo que mencionó. ¿Alguna otra sugerencia? Fíjese que en algunas partes del mundo, y ya están empezando a copiarlo aquí en Estados Unidos, lo están haciendo obligatorio. Y todos tenemos nuestros derechos, ¿verdad? Usted tiene derecho a comer, a trabajar, tiene derecho a tener un techo, agua corriente y eso. Y a veces confundimos derechos con privilegios. Y nosotros no tenemos el derecho de ir al cine, es un privilegio. No tenemos el derecho de ir a un restaurante, es un privilegio. No tenemos derecho de ir a un concierto, es un privilegio. No tenemos derecho de ir a un partido de fútbol aunque juegue el Atlas. Es un privilegio. Y es doble privilegio si juega el Atlas. Entonces, si alguien póngame algo ahí, si no. Pero lo que le quiero decir es que si nosotros empezamos a exigir que para poder disfrutar de ciertos privilegios, la gente tiene que estar vacunada, a lo mejor las cosas cambian. No sus derechos. O sea, tiene derecho a agua, no le quito el agua. Tiene derecho a luz, no le quito la luz. Tiene derecho a cierta atención de su salud, no se lo quito. Pero lo que sí le podemos hacer es restringirlo ahí. Ahora, a mí me produce un poquito de miedo tratar de forzar a la gente a vacunarse. Lo único que podemos hacer es hablar con ellos, tratar de identificar qué es lo que los tiene alejados y con esto tratar de ver cómo le vamos a hacer. O sea, tratar de ver qué es lo que no los, qué es lo que los mueve a no y tratar de ayudarles a entender que a lo mejor es una confusión.
Para los niños de 12 años, se está preguntando alguien porque lo estoy viendo aquí, hay dos preguntas, y la otra, la tercera dosis, el refuerzo. Probablemente para hoy en la noche o mañana se autoricen los refuerzos para personas de alto riesgo. Eso es decir, personas que están inmunocomprometidas, ya sea por otro virus, vamos a decir el virus del SIDA o alguna otra cosa así, personas con cáncer, personas con insuficiencia renal o personas con trasplantes o probablemente hasta ciertos grupos de edad que son de mayor riesgo, a lo mejor entre hoy y mañana se autoriza esto. Y estamos pensando que antes del final de febrero, digo, perdón, de agosto, se van a autorizar ya para niños entre 5 y 12 años. Sara del Valle Ruiz dice, gracias por compartir su conocimiento, doctor. ¿Sabe si próximamente necesitaremos un refuerzo de la vacuna para aquellos que nos vacunamos hace ya 6 meses? Ese lo estaba contestando del refuerzo, pero le voy a Oh, comentar perdón. algo más. Se han medido los anticuerpos que se producen. O sea, eso no conviene estarlos midiendo a toda la gente, pero han estado midiendo qué tan efectiva es la vacuna y encontraron que la vacuna de Pfizer, que tiene una protección de 95% en los primeros 6 meses, esta protección baja como a un 82% a los 6 meses. La de Moderna se ha visto que ha mantenido este nivel de 94% que tenía cuando empezó, 6 meses después lo sigue manteniendo. Entonces, eso está así. Ahora, algo bien importante. Están trabajando en una vacuna especial para la variante Delta, ahorita. Entonces, probablemente cuando esa vacuna esté desarrollada, nos van a recomendar a todos el refuerzo específico para la variante Delta. Muchas gracias. Pueden seguir haciendo sus preguntas. Ah, tengo algunas preguntas que también nos hicieron favor de mandarnos por escrito y algunas las quiero así como responder. Alguien tristemente platicó de que a alguna persona que estaba amamantando la vacunaron y que luego el bebé falleció y que le dijeron que había fallecido por algún tipo de coágulos. No estoy yo, no seguramente, no estoy seguro de que esto haya tenido relación directa con la vacuna, pero claro que oye uno una historia de esto si uno se alarma. Yo entendería que si las personas que atendieron a esta señora y a este bebé lo relacionaron con la vacuna, lo hubieran llevado a estudios que se llaman de vigilancia epidemiológica y hubieran hecho más estudios en eso. O sea, es triste siempre oír que alguien muere o se enferma y cuando tiene relación en tiempo con alguna aplicación de una vacuna o de un tratamiento o de una comida. Siempre es fácil tratar de relacionarlo. Ah, pues comió frijoles y por eso se murió, ¿no? Pero no siempre existe esta relación. Lo que sí les puedo decir es que hasta hace poquito estaban diciendo, pues, que estaría bueno que las mujeres embarazadas se vacunaran. Y hoy dijeron, recomendamos que las mujeres que están embarazadas se vacunen. Porque la mortalidad por COVID-19 en mujeres embarazadas o en mujeres que acaban de dar a luz, que dieron a luz y luego se infectaron, la mortalidad es muchísimo más alta que la de la población general que se infecta por COVID. Entonces están diciendo, hay que tratar de prevenir esto y la mejor manera es la vacuna. Me parece que tendríamos que tratar de educar a la gente, de comentar, de quitar los miedos, de transmitir historias de éxito. Ahora, es muy difícil transmitir historias de éxito, porque ¿cuál es el éxito? Pues no enfermarse. Y todos los que aquí tenemos novia, novio, papá, mamá, hijos, si mi hijo, yo no tengo novia, ni papá ni mamá, pero tengo hijo. Si mi hijo llega a la casa y no llega borracho,
y no llega drogado, pues es normal. No voy a reportar, mi hijo llegó a la casa y no llegó borracho. Pero si mi hijo llega borracho, voy a decir, llegó borracho. Entonces, lo que quiero decir con esto, si alguien cuenta por ahí que alguien lo vacunaron y le salió un cuerno en la frente, pues eso es tan raro que todo el mundo va a decir, ay, le salió un cuerno en la frente. Que no he visto eso. Pero si tenemos 2.330 millones de personas vacunadas en el mundo y no les ha pasado nada, ¿qué podemos reportar de éxito? Lo que podemos reportar como éxito es que las personas vacunadas se infectan menos, se enferman menos grave, se mueren menos. Lo que podemos platicar es que el estado de Florida, el estado de Texas y todos esos estados donde no están vacunando gente, tienen mayor número de gente enferma, están cerrando hospitales para procedimientos selectivos, están teniendo niños en las terapias intensivas. Niños. Porque no se pueden vacunar. Es la población que no está vacunada porque no les toca. Aparte de los adultos que no quieren. Y sí, entiendo. El éxito es que estamos vivos, pero nadie lo platica. A mí nadie me festeja por estar vivo, pero sí le prometo que el día que me muera me van a velar y me van a hacer una ceremonia. Aunque yo no quiera. Y eso es de lo que todo el mundo se va a acordar, y mira, tan bueno que era. Pero, o sea, esto es. Creo que había otra pregunta, pero creo que ya un poco la contestó. Sara del Valle Ruiz decía, se están dando casos en el país de niños pequeños que se enferman gravemente de la variante Delta. Sí, Ya. y sí, lo estaba comentando sin leer la pregunta, pero sí, efectivamente, tenemos una gran cantidad de casos. Básicamente los están viendo en esos estados donde, y esto es muy bien triste. Mire, yo tengo mis convicciones políticas, pero no las llevo al trabajo. Tristemente hay lugares, o sea, esto se ha politizado de tal manera que si uno cree en una cosa, no se debe poner la otra. Y hay gobiernos de estados donde están prohibiendo que los niños utilicen máscaras en las escuelas. A mí me gustaría escuchar que alguien me dijera qué efecto dañino le hace una máscara a alguien. Y le puedo decir varios. Yo he usado máscaras desde que tenía 16 años que empecé a entrar a operar, a ayudar, a ver. Y luego en la escuela, y luego seguí. Y usar máscaras, a mucha gente le salen granos, le sale acné, porque mantienen las máscaras ahí. Alguien dijo que les faltaba oxígeno, y empezaron a hacer pruebas a ver qué tanto bajaba la concentración de oxígeno, y concluyeron que no baja la concentración de oxígeno. Y qué bueno, porque si me iba a operar un cirujano con máscara y no tiene oxígeno, así me va a ir. Entonces, afortunadamente no baja la concentración de oxígeno en adultos ni en niños. Acné es algo así que puede decir, pues sí, le puede salir acné. Alguien decía ahí, pues que mucha gente no le gusta relacionarse con otro con la máscara y que a lo mejor pudiera empezar a tener algún efecto indeseable en la población, de estudiantes, por ejemplo, pero nadie lo ha estudiado, son así como ideas, ¿no? Yo tengo la idea de que no, pues es que se van a sentir musulmanes, a lo mejor cambian de religión y van a empezar a decir eso, pero eso no está demostrado ni tiene una base de sustentación firme, nomás es algo que a alguien se le ocurrió en el momento. Mi tía María murió en noviembre, se cayó, tenía 98 años, iba a cumplir 99. No le dio COVID, pero ella se acuerda que en su pueblito ya había vivido esto cuando ella era joven, chiquita. Y me dijo que hubo otra epidemia allá y que todo el mundo andaba embozado, decía ella. Llegó a los 99 y no pasó nada. Y la gente del pueblo no andaba asustada porque veía gente con máscaras en la cara.
O sea, emocionalmente no les afectó que durante un tiempo tenían que taparse la cara. Entonces, lo que yo quiero decir con todo esto es que es meramente política cuando le dicen no te pongas máscara, está prohibido que le digas que se ponga máscara, y es solamente político la gente que está diciendo que no se deben de poner la vacuna. Ahora, en cuanto a los latinos, nosotros, yo tengo la experiencia, la satisfacción de estar trabajando y vacunando a cerca de 9.000 personas desde enero. La mayor parte de la gente que nosotros hemos vacunado han sido latinos. Al principio era de todos lados y ahorita nosotros nos estamos enfocando meramente en latinos. Y lo que hemos estado platicando es que no estamos bien reportados. Cuando uno tiene que llenar el formato para las vacunas, tiene que poner cómo se identifica uno. Y he visto que la mayor parte de la gente lo deja en blanco. A mí sí me preguntan, ¿es usted blanco? O sea, ¿qué raza es? Pues híjole, ¿qué le pongo? O sea, yo no contesto. O sea, ¿qué raza es? Humano. O sea, yo no contesto. Entonces yo pienso que mucha parte de eso es que no contestamos. Yo sé que la vacuna está accesible para todo el mundo. Creo que estamos subrepresentados en los datos oficiales. En todos lados que yo me muevo, he visto que ya están vacunados. Entonces no lo sé. Ahora, mascarillas. Yo pienso, y lo que se ha visto, es que tienen que tener tres capas de protección. Las que son de una sola capa, el material que sean, no funcionan. Tiene que ser de tres capas de protección. A mí no me gustan, y me acuso, no me gustan las que son reciclables, lavables. Por eso es mi gusto personal. A mí me gustan esas que todo el mundo está usando, que son azules de un lado y blancas del otro. Pero nada más que tengan tres capas de protección. Y estamos para servirles también en las vacunas. Entonces, me encantaría el sábado ver personas que estuvieron en este evento yendo al consulado a vacunarse o a llevar a alguien que no se haya vacunado. Me encantaría sacar unas palabras mágicas para decirle a la gente, vacúnese. Me gustaría decirle a la gente que algo que los convence de vacunarse. Está preguntando Marina también, para los negocios de latinos o de no latinos que no están dejando al personal ir a vacunarse. Yo tengo un programa en servicios de la raza. Bueno, para eso estamos haciendo los fines de semana. Pero en servicios de la raza pueden llamar a servicios de la raza y los podemos dar una cita entre 4 y 8 de la noche. Entre 4 y 8 de la noche estamos tratando de vacunar precisamente para estas personas que no los dejan salir de trabajar para vacunarse. Tenemos que buscar en el supermercado, en los supermercados que tienen farmacia, vacunan también los domingos. Yo me vacuné el año pasado para el flu en un domingo. Entonces, hay lugares que están abiertos todo el tiempo. Nos gusta el pretexto, lo podemos usar, pero no, y pero yo pienso que sí. Sí hay manera para eso. Y sí he platicado con un amigo que es un cardiólogo que nos prestaría su oficina si juntamos un grupo suficiente de personas que no se pueden vacunar a otra hora, más que de 12 de la noche a 2 de la mañana. Él y yo nos podemos poner a platicar ahí y a vacunar a toda la gente que quiera a esa hora, si de veras encontramos un grupo importante de gente que no tiene otra alternativa.
Esto es, yo no sé si en el flea market están vacunando los domingos, pero porque lo dice Marina aquí, pero si no están vacunando en el flea market los domingos, podemos organizar, y si de veras tenemos un grupo de gente que se quiere ir a vacunar un domingo, podemos llevar la unidad móvil y plantarla ahí y llevar vacunas y vacunar gente ahí. Sí podemos hacer eso. Sí podemos hacer eso si alguien más no lo está haciendo. Y sí entiendo que tristemente trabajan de 7 a 7 y probablemente el siguiente paso sería pedir fondos para que si alguien tiene que tomarse el día, porque se va a vacunar y luego el siguiente día, porque se sintió mal por la vacuna, tener fondos para pagarles 2 días de no trabajar. Y también mover un poquito con el gobierno, a tratar de que la gente les ayude a hacer que los patrones den permiso de que la gente se vacune. Okay. Entonces parece que, no sé, doctor, si tiene comentarios extras, tenemos otras preguntas, pero ha sido una gran plática, nos ha informado muchísimo. Le agradecemos con toda nuestra alma que está aquí para responder esas preguntas tan importantes y que ha tomado tiempo de su día. Y también les digo a cualquier persona que lo puso en los comentarios, si tienen problemas para vacunarse, si no tienen horas, lo que sea, por favor manden un email a ese correo electrónico, a mguardiola arroba ccdsonline.org, y podemos encontrar horas poco cotidianas o hasta visitas a casa o lo que sea. Si quieren vacunarse, la arreglamos. Entonces, muchas gracias por estar aquí, por hacer sus preguntas. Gladys, gracias por arreglar eso, por traer a tu Nadie, comunidad. Dime. perdón, ¿no hay un número de teléfono que ellos puedan hablar para las personas que se les hace más fácil por medio de hacer una llamada? Sí, puede, sí, lo puedo poner aquí o sí, lo puedo poner aquí en chat. Voy a poner mi número, mi número de oficina, y ahí pueden llamar si necesitan algo, y podemos ahí arreglar también hablaremos un poco más con nuestros aliados para ver si, dependiendo de dónde está cada persona, y también pueden arreglar esos recursos. Pero por favor, si tienen cualquier pregunta, por favor contáctenos y podemos pues proveer recursos, sean educativos o lo que sea. Y otra vez, doctor Ricardo, ha sido excelente y le agradecemos muchísimo por su servicio a nuestra comunidad, por su plática, por todo. Al Muchas contrario, gracias. gracias a ustedes. También les digo, está el teléfono de la ventanilla de salud del consulado, 303-331-1110, extensión 137. Yo no sé cómo escribir en el chat aquí. Pero este teléfono lo contesto yo. Y si yo no estoy, me dejan un recado. El teléfono tiene un foco que se está prendiendo, entonces lo tengo que ver el recado. Y les prometo que les regreso la llamada al siguiente día, y si es fin de semana, el siguiente martes, porque el lunes no estoy, les regreso la llamada para tratar de hacer eso. Pero nosotros estamos para servirles y creo que todos estamos trabajando por lo mismo. Entonces, queremos tener a nuestra comunidad sana. Y acuérdense que su mamá lo lleva a vacunar desde chiquito. Entonces aquí nos despedimos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Por favor, vacúnense. Cuídense mucho. Bye. Gracias.